Muy buenas futboleros de Generación Actual, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí de los abuelonchos en sábado, como siempre, ya la tradición del asilo. Navidades en el asilo, han llegado las navidades al asilo. Y hoy haremos alguna cosita diferente en el vídeo, precisamente por ser, bueno, el vídeo navideño, por así decirlo, de los abuelonchos. Vamos a mantener también cosas habituales, como por ejemplo, pues hacer fichajes propuestos por todos vosotros ahora al inicio del vídeo. Y yo creo que puede ser un vídeo divertido y al final pues es un poco el objetivo cada semana, echarnos aquí unas risas. La semana pasada hubo mandanga sobre el césped y en los despachos también, porque evidentemente tuvimos ahí que meter un poco de presión, ¿no? Con los arbitrajes lamentables que tuvimos que sufrir, pero bueno, al final pasamos un buen rato, que es lo que más cuenta, y a ver si esta semana puede ser que la cosa vaya mucho mejor en cuanto a resultados. Por cierto, bueno, ahora iremos aquí. El otro día compré unos puntos de estos de los FIFA Points, ¿de acuerdo? Y jugué unos drafts de Ultimate Team. Y entonces aquí tenemos 6 sobres que he conseguido en premios, ¿de acuerdo? Por supuesto, lo vamos a abrir ahora. Hay algún sobre que yo creo que puede darnos algo interesante. Además, los jugadores de los sobres son transferibles, lo cual significa, pues, que si nos toca una muy buena carta y queremos venderla, pues a lo mejor con ello conseguimos monedas para fichar a algunos de los pesos pesados que yo quiero terminar teniendo este año en la plantilla, ¿de acuerdo? Ibrahimovic, Ribery, gente por el estilo, ¿de acuerdo? El tema de Ibrahimovic, por cierto, había ya dos o tres personas que se han ofrecido a a vendernos aquí al club a Ibrahimovic a un buen precio. Así que bueno, eso está en proceso. Ibrahimovic, por supuesto, habrá que ficharlo antes o después de esta temporada. Es un jugador fundamental en este club. Pero vamos a empezar, si queréis, como siempre, por mantener la tradición con fichajes, ¿de acuerdo? Y veis ahí también, gracias a todos esos partidos que he jugado en el modo draft y también alguno que he jugado yo por mi cuenta con la otra plantilla, pues tenemos ahí más de 14.000 monedas y evidentemente el primer fichaje va a ser un jugador muy solicitado por todos, que ya la semana pasada lo buscamos, que estaba por 9.000 monedas, si no recuerdo mal. Y vamos a hacerlo como primer fichaje, como fichaje estrella de este vídeo. Vamos a empezar fuertes el vídeo con el fichaje de Naldo, ¿eh? Mira, ha bajado 500 monedas más todavía de precio. Vamos a fichar este mismo, ¿eh? Bueno, llega Naldo. ¡Queremos caldo! ¡Queremos caldo! ¡Queremos caldo! Tenemos ahí un buen plato de caldo ya en la carta del menú de los abuelonchos, ¿eh? Bueno, un central de 85, esto va a ser increíble para el equipo, ¿eh? Pues mira, por ejemplo, por Alex. Ahí está. Uf, vaya fichaje. Vaya fichaje. Vaya fichaje. Para empezar aquí el vídeo en el asilo, ¿eh? Fantástico, hombre, fantástico, claro que sí. Bueno, y ahora vamos a complementar con algunas cositas interesantes. Hay una propuesta que me ha gustado mucho de Mohamed Mohand, que es Julio César. Precisamente porque es un portero de 82 de media, que para ser abuloncho está muy bien. Y al ser brasileño, puede hacer química con Naldo y con otros centrales brasileños que tenemos en el equipo. Uf, está más baratito, me gusta, me gusta. 7.50. Sí. Sí. 7.50. Vamos a incluirlo en la plantilla. Por ejemplo, pues aquí, por Diego López. Bien, perfecto. Este fichaje que lo había propuesto Mohamed, así que le mandamos un abrazo. Bueno, esto que comentar aquí. Vamos a ver. La semana pasada me propusisteis a Jeremy Brechet, ¿de acuerdo? Creo que fue Diego Villarrubia, que además luego leí en comentarios que era su cumpleaños, así que le felicito con una semana de retraso, por supuesto. Pero ha habido gente que me ha comentado, entre ellos Francistoni Montana, que el jugador más lento del juego se llama Daniel Anderson. Entonces voy a buscar si este tío es abueloncho. Vaya cara de portero de colegio. No está en el mercado de transferibles, no me jodas, tío. No me jodas, que yo ya me había ilusionado con Anderson. Hostia, pero este es un poco abuelo cebolleta, ¿no? Este es el abuelo cebolleta, ¿eh? No está, tío. Es que me habéis puesto que este tío tiene 10 de ritmo. Me parece increíble.
Bueno, seguiremos buscando. Otro día lo volvemos a intentar. También me proponíais a un tal Vizcarrondo, que solo por el apellido que tiene. Osvaldo Vizcarrondo. 23 de ritmo. Hostia. El caso es que tiene buenas estadísticas, ¿eh? Pero bueno, no, pero de momento no lo voy a fichar. No lo voy a fichar. Este me lo proponía Mario Sánchez. Sí que hay propuestas interesantes que voy a fichar si puedo. Precisamente con el tema brasileño, Marc Companys me propone a dos jugadores que son Maicon. No, este no es. Este no es el Maicon que yo quiero. El año pasado estuvo con nosotros en el equipo. Ya, ahí está Maicon, ¿eh? Brasileño también. Uf, ¿cuánto vale? ¿Tanto vale Maicon? No puede ser. Por 1000 tiene que haber alguno. Tiene que haber por 1000 o por... ¿no? Sí, por 1000. Ahí estamos. Que no nos vendan gato por liebre. Ah, pero este está cansado. Joder, a ver si hubiese alguno por... Bueno, pues ficho a este y ya está. Venga, ficho a este. Ficho a este. Vamos a incluirlo en la plantilla. Ahí. Perfecto. Y también me proponía a De Rossi. Daniele De Rossi. Que se ve que también ha cumplido la edad. Efectivamente. Hostia, pues este puede ser un gran jugador para el centro del campo, ¿eh? No es ninguna tontería esta propuesta, ¿eh? Puede ser una ficha muy, una carta muy importante, porque además tenemos a Ashley Cole. Bueno, está barato además, por lo que veo. Pues mejor todavía. 8.50. Este es el que queremos. Uf, es que, por ejemplo, Thiago Mota... Pues podríamos jugar con Daniele De Rossi también, ¿eh? En lugar de Thiago Mota. Uf, dos grandísimas propuestas de Marc, ¿eh? Le mandamos un abrazo, por supuesto. Bueno, y aquí puesto que la semana pasada hicimos... Tengo más fichajes aquí en reserva, pero puesto que la semana pasada hicimos... Hicimos el vídeo este de conexión africana en el último partido... Hay dos fichajes africanos que hubieran estado muy bien, en caso de haberlos tenido en cuenta. Uno es Pierre Huebo, que me lo propone Euforia. No está, supongo que sí que estará, pero más caro. Hostia, 10.000 monedas, Pierre Huebo, no puede ser, tío. El caso que es una subasta, es decir, si pongo 1.000 monedas seguramente me lo llevo. Pero es que no quería pagar tanto tampoco por Pierre Huebo. Quería pagar menos. Y Sergio de S me propone a Lumana Lualua. Lumana Lualua. Que se ve que es compatriota de Quinquela. Mira, pues está por 8.50, ¿eh? Y tiene buenas estadísticas. Voy a ficharlo. Compañero de Quinquela. Esto sí que puede ser conexión africana, ¿eh? Vamos a enviarlo al club de momento. Un abrazo para Sergio. Bueno, Pazos84 me propone a Lopo y a Cani. A ver si estuviera baratito al ver Lopo. Sí, sí está barato, sí. Mira, 3.50. Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo. Tener ahí un central más español en el club. De momento Cani no lo voy a fichar. Tenemos... Es que centrocampistas, como jugamos con un 5-2-3, son solo dos centrocampistas los que juegan siempre. Entonces da la sensación de que es un puesto muy, muy discutido, muy, muy disputado, muy, muy difícil tener minutos ahí en el centro del campo. Pero centrales que siempre jugamos con tres, ahí sí tenemos más alternativas. Bueno. Un abrazo para Pazos, que me decía que por qué no en cada vídeo... Esto es una propuesta. Dice que por qué no en cada vídeo, al principio del vídeo, en dos minutos,
opino y doy mi opinión acerca de cómo ha sido la jornada en primera división, la jornada anterior, y qué creo que puede pasar en la siguiente. Bueno, hombre, es una opción que está ahí, ¿no? De momento no, porque prefiero que nos centremos aquí en los abolonchos y bueno, sí, hombre, si hay algún partido así muy destacado y tal, pues sí que podría tomarlo como costumbre, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Copa del Rey, sabéis que han tocado, que ahora los octavos de final empiezan dentro de poquitos días. Pues, hombre, emparejamientos interesantes porque hay muchos derbis. Está el Betis-Sevilla, está el Barça-Español, está también, ¿cuál era el otro derbi que había? Rayo Vallecano-Atlético de Madrid, o sea, son derbis y van a ser eliminatorias seguramente bastante disputadas. Además, la Copa, que es una competición especial, ¿no? Pues va a estar muy bien, creo yo. Luego también estos equipos pequeñitos, ¿no? El Mirandés, que está ahí en la siguiente ronda. El Cádiz también, con, bueno, todo el tema este que se montó con la alineación indebida de Cheryshev. Y bueno, pues el Cádiz está ahí también. A ver estos equipos pequeños hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Que, hombre, ya estos equipos, si se meten en cuartos de final, ya es un éxito absoluto, ¿no? Ya en octavos también, pero bueno. Pero lo dicho, que de momento pues no es algo que vayamos a hacer de manera habitual. Pero bueno, en cualquier caso, pues gracias por la propuesta. Y hablando de propuestas, pues también aquí fichaje africano que podría estar interesante. Super Estrada me propone a Suley Muntari. Que además es jugador zurdo, si no me equivoco. Bueno, sí, creo que es zurdo. No recuerdo yo ahora mismo. Efectivamente, ahí está, zurdo. Claro, es que he visto que viene como medio centro defensivo, pero también Suley Muntari ha jugado a lo largo de su carrera pegado a la banda izquierda. Bueno, vamos a ver si tenemos alguno baratito. Este sí puede ser un fichaje interesante, ¿eh? Si encontramos ese en buen precio. Ahí está. Bueno, todos iguales. 6,50, 7 contratos. 99 de forma. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues ya está. Pues un abrazo para Super Estrada. Y aquí todavía tengo algunos fichajes más apuntados. Hay sobre todo uno que yo creo, propuesto por Enrique Díaz, que creo que va a estar muy bien. Pero vamos a dejarlo aquí hasta ahora, ¿de acuerdo? Bueno, por cierto, un comentario de Benok Doc, que dice que últimamente ha habido demasiados empates en el equipo. Que Quique Sánchez Flores ha empatado demasiados partidos. Dice que destitución y destierro. Vamos a darle un pequeño margen de confianza a Quique Sánchez Flores, que además siente los colores, como ya sabéis. Y, hombre, de momento el equipo está teniendo una marcha bastante mejor que el año pasado a estas alturas de temporada. Yo creo que este año el equipo ha empezado bastante más fuerte la temporada que el año pasado, así que vamos a darle ahí, hombre, ese pequeño margen, ¿no? A Quique Sánchez Flores. Y, bueno, y sobre todo aquí ya muy emocionado con el fichaje de Naldo. Vamos a hacer una cosa. Que esto es lo que estáis deseando. Estáis viendo ahí el número 6, estáis deseando de ver qué es lo que hay. Bueno, vamos a abrir los sobres, puesto que es Navidad. Vamos a abrir aquí los sobres como regalo también navideño, como pequeño regalo navideño aquí para el asilo. Y claro, porque vaya a ser que nos toque alguna carta. Joder, imagínate que nos toca una carta de medio millón de monedas. Ya nos resuelve la temporada por completo. Me siguen quedando ahí 1300 FIFA Points, que en lugar de gastármelos en sobres, me los voy a gastar en el modo draft. Es un modo muy divertido, la verdad que me lo paso muy bien en el modo draft, mucha emoción y tal. Gente un poquillo tramposa también te encuentras a veces, porque claro, al haber tanto en juego, al haber sobres en juego y tal, el draft este, sabéis cómo funciona, son 4 rondas, y cuantos más partidos ganes, es decir, si ganas las 4 rondas te dan un pedazo de premio, si ganas menos partidos pues te dan un buen premio, el premio es mejor cuanto más consigues avanzar, ¿de acuerdo? A mí, bueno, no me fue mal, creo que en total hice... ¿Cómo fue? Jugué 2 y gané 2 y luego en el otro me parece que me eliminaron a la primera. Me tocó contra un tío que jugaba bastante bien y me echaron a la primera. Pero en 2 drafts llegué a segunda ronda, ¿vale? Bueno, pues aquí veréis lo que tenemos. Todos sobres oro, por cierto, ¿eh? Tenemos un sobre oro normal, otro sobre oro normal, un sobre oro jumbo, ¿de acuerdo? Que este es como el normal, pero más grande. Y luego tenemos un sobre oro premium, que este ya es un sobre, este es el típico sobre de 7500 monedas, y aquí viene lo gordo. Sobre oro jumbo premium, que es lo mismo que el sobre oro, pero con el doble de artículos, y un sobre oro único.
A ver si hay suerte, a ver si hay suerte. Vamos a ir en orden, vamos a ir de izquierda a derecha. Por supuesto, nos vamos a dejar lo mejor para el final. Hombre, te puede tocar una buena carta en cualquiera. O sea, a lo mejor te toca una gran carta aquí, pero, hombre, siempre las probabilidades son mayores en los otros. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, vamos a empezar. Kun Agüero. ¡Vamos, Kun! ¡Grande, Kun! ¡Danos suerte! ¡Vamos! 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 Refaelov. ¿Pero esto qué es, tío? Mitrovic. Puta mierda, tío. Bueno, mira, por lo menos nos dan forma, contratos y cuatro mierdas así. Mira, pues ya está. El escudo del Zaragoza, la segunda equipación del Boavista. Equipo apasionante. Y lo enviamos todo al club. Bueno, realmente los dos sobre oro normal no tengo mucha esperanza. Tengo más esperanza en estos, que vienen ahí además con el lacito navideño. Yo creo que nos va a tocar algo. Vamos. Vamos. Vamos, Messi. Vamos, danos una carta. Vamos. Carrizo. Joder, tío, cuando he visto ahí la bandera de Portugal, digo, a ver si hay suerte y, no, y nos toca Carballo, Ricardo Carballo. Burki, portero. Roman Burki. Ah, este es el del Borussia, sí, señor. Carrizo, el del Sevilla. Buen jugador, muy buen jugador. Barovero. Ah, casi, casi. Vaya pinta tiene, ¿eh? Vaya pinta tiene Barovero. Marcelo Barovero. Que si lo dices rápido, parece que digas Barbero, ¿eh? Barovero, Barovero. Bueno. Intentadlo y veréis cómo funciona. Douglas. Oh, tío, nos han tocado todo porteros. Este es Aboloncho dentro de poco, pero no me interesa. Y Agachi. Tío, ¿qué mierda de cartas son estas? Esto es mierda. Esto es mierda pura. Mira, modificación de posición. De carrilero a lateral diestro. A nosotros nos interesaría la contraria. De lateral diestro a carrilero. Bueno, ya está, anda, lo enviamos al club. Por lo menos tendremos contratos, como digo. Bueno, queda lo gordo ahora. Ahora sí que ya. Ahora sí que ya la cosa se pone seria. Se pone seria. Emoción, emoción. ¡Vamos! 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 Canales, tócate los cojones. Joao Mario. Carius. Ah, Raúl Jiménez, el que estuvo el año pasado en el Atlético de Madrid. Antonsson. Mira, este es Aboloncho. Bueno, por lo menos ya no. Joder, tío, que estaba pensando. Digo, no nos ha tocado todavía ni un Aboloncho. Este es Aboloncho. Michael Antonsson. Kasami. Kurchi. Bueno, y aquí contratos, cartas, escudos y este que está repetido. Vale, tampoco nos ha tocado nada del otro mundo, ¿eh? Claro, lo que pasa que era un sobre oro jumbo, pero no era premium, era normal. Este sobre oro es normal, pero es premium. Vamos, 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 vamos. David Alaba, ¡vamos! ¡Vamos! Pero tío, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es una puñetera mierda. Esto no puede ser. Julahan, este es Aboloncho. No tiene mala pinta. No tiene mala pinta esta carta. La aprovecharemos como se pueda. Sanlúguin. Y lo demás aquí, morralla de la buena. Joder, tío, qué cartas, ¿eh? Bueno, a ver, yo soy sincero. Yo donde tenía esperanzas es en estos dos, que además son los que tienen el lacito navideño, ¿no? El lazo de regalo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vamos, por favor. Vamos, 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 ahora sí, ahora sí, vamos. Vidic, te lo puedes creer, tío, que ya lo tenemos. Que ya tenemos a Vidic. Joder, tío, Manucho, mira, este es el del Rayo.
Anda, mira, Manucho, cumple la edad. Ah, pues esta carta está bien. Esta carta me gusta, ¿eh? Dentro de 3 o 4 meses, bueno, a principios de marzo, es aboloncho. Importante, ¿eh? Manucho. Otro para la conexión africana, de Angola, eso es. Manoel. Caboré. Baklich. Jugadores todos conocidísimos. Funes Mori, vaya nombre. El Younussi, otro que tiene un nombre para ponerlo en un marco. Jonathan Brisson, este también cumple edad lateral francés, dentro de un par de meses. Y luego, pues contrato. Mira, esto por lo menos forma física para el equipo, esto lo utilizaré seguramente. Y repetido, Nemanja Vidic, qué lástima, tío. Joder, nos podría haber tocado un aboloncho de ese nivel que no tuviésemos. Joder. Bueno, va, anda. Ah, qué mala suerte, qué mala suerte. Pero ya sabéis lo que pasa. Siempre lo mejor queda para el final. Y yo en este sobre es el que más esperanzas tengo. Vamos, por favor. Vamos. Vamos. Vitolo. Tócate el Perinolo. Hostia, tío. Es una buena carta, Vitolo. Es una buena carta. Pero joder, yo quería algo mejor, tío. ¡Ah! ¡Qué mala suerte, qué mala suerte! Mira, nos ha tocado Totti, tío. Nos ha tocado Totti repetido. Modificado de posición. Ta, ta, ta. Totti, que lo vamos a vender por 50.000 monedas. Bueno, pues ya está. Pues esto es lo que ha dado de sí esta apertura de sobres. Es una lástima. Una auténtica lástima. Este es el que teníamos. Este es el segundo, el penúltimo que hemos abierto. Que fíjate que vale 15.000 monedazas el sobre, ¿eh? No nos ha tocado nada. Bueno, nos ha tocado Vidic, que ya lo teníamos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué puta vergüenza! ¡Qué puta vergüenza! Esto de los sobres es un come-come. Un come monedas, ¿eh? Sí. Lo bueno es eso, que los jugadores son todos transferibles. Entonces, todo eso lo puedes vender. Si hay jugadores que no vas a utilizar, pues ya está. Bueno, pues nada, pues me vais a dar un segundo y voy a hacer la plantilla para el primer partido, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, chavalotes, pues aquí tenéis ya el equipo que vamos a poner en este primer partido del vídeo. Y bueno, veis que tenemos 81 de valoración media, que está bastante bien, 71 de química, bueno, no está mal del todo. Y un equipo, pues con algunos debutantes también, gente que va a debutar en el equipo. Estamos hablando de Naldo, Maicon y Daniele De Rossi. Y bueno, pues el equipo, veis el que es, portero Gianluigi Buffon. He estado probando con Julio César de portero y claro, tenía que sacrificar alguna posición más. Entonces, bueno, de momento vamos a probar así, luego si acaso ya haré algún retoque, a ver qué tal funciona. Este es uno de los mejores equipos posibles que podemos poner sobre el campo ahora mismo. Y bueno, pues lo dicho, Buffon en la portería, trío de centrales, increíble, espectacular. Juanfran, el dios del asilo, el jefe, The Boss. Barzagli y Naldo, Esto es increíble, la llegada de Naldo es increíble. Maicon lateral diestro, lateral zurdo para Ashley Cole, doble pivote formado por Daniele De Rossi y Andrea Pirlo. Arriba, en la derecha, Cristian Quinquela, que va a ser titular, que estábamos quedado Quinquela porque llevaba algunos partidos que no ha jugado tantos minutos como a principio de temporada y lo había hecho muy bien a principio de temporada, así que bueno, hay que darle otra vez minutos a Quinquela. Y por la izquierda va a jugar el Toto Di Natale, arriba en punto de ataque, nos está funcionando de maravilla, de auténtica maravilla, el genio de la gasolina, Francesco Totti, Capitano, capitano. Bueno, en el equipo hay varios capitanes, pero uno de ellos evidentemente es Totti. Y como estamos en Navidad y os dije que íbamos a hacer algo distinto, vamos a hacer una copa. Vamos a venir aquí. A ver, ¿esto qué es? Ah, tienen que ser 5 jugadores del Liverpool y 5 de la República de Irlanda. Por tanto, esto no lo podemos hacer de momento. Pero vamos a jugar este torneo, el Escudo de Campeones, que se supone que es el de más nivel, ¿de acuerdo? Nos dan 2.000 monedas si ganamos el torneo. Pero bueno, más allá de las 2.000 monedas, pues a ver si. A ver si veis, es una copa, 4 eliminatorias. Hostia, a ver si pudiésemos ganar esto, ¿no? Sería impresionante aquí en el vídeo, claro que sí. Venga, vamos. Vamos, abuelonchos. ¡Vamos, equipo! Bueno. Pues vamos allá, hombre, vamos allá. No. Espérate. Así.
Así, 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 así mucho mejor. Así mucho mejor. Mira, era Totti el que estaba ahí. ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Caldo, caldo, caldo, caldo! ¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldo y lentejas! Ahora sí que ya lo del caldo, ¿eh? Aquí ya el caldo es fundamental. Es fundamental. ¡Naldo quiere caldo! ¡Caldo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, abulonchos! Ahora sí, ahora ya sí, ahora ya sí. Ahora sí que tenemos ya un defensón, ¿eh? Venga, vamos. ¡Vamos a jugar, hombre! ¡Oh, qué ganas había de jugar aquí en el asilo, ¿eh? Por Navidades. ¡Mira quién quela! ¡Arriba! Bueno, va. Primer intento ahí en largo. Cerramos ahí bien, perfecto. Vamos por banda ahí. Ah, no llega Di Natale. La pelea, la pelea, la pelea al Toto. Fuerte. Claro que sí, hombre. De Rossi, qué recuperación, eh. Cuidado de Rossi, que puede ser una gran carta. Buena recuperación de Daniel y de Rossi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que está Totti! ¡Vamos! Era buena, era buena. Bien, 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 bien. Empieza el equipo ahí concentrado. Vamos, Pirlo. Vamos, hay un buen centrito del maestro. ¡Maestro Pirlo! ¡Chuta! ¡Oh! Iba adentro. Bueno, qué pepinazo. Creo que era Totti el que ha chutado ahí, ¿eh? ¡Qué pelotazo de Totti! Vamos, otra la olla. Vamos, que estamos en la copa. Lástima. Estamos aquí en la copa navideña, hombre. La coponcha. Mira, ves, debut de jugadores Naldo y Daniele De Rossi. Dos buenos jugadores para debutar en el equipo, ¿eh? Uf, la verdad que... Cuidado, ¿eh? Que es... Esto es nivel, ¿eh? O sea, son jugadores de mucha puntuación y nos van a venir, yo creo, de maravilla. ¡Qué bien ahí, Quinquela! ¡Qué bien la jugadita! ¡Qué bien la jugadita! ¡Ah! ¡Lástima! Seguimos, seguimos. ¡Oh, qué balón de Quinquela! ¡Qué lástima! Bueno, de momento el equipo bien. No hemos tenido ninguna ocasión así excesivamente clara, pero... Pero lo que es la sensación general buena. Bien ahí Harley Cole, bien Harley Cole. Muchísimos jugadores de la Roma, por cierto, en el equipo ahora mismo, ¿eh? Tenemos la mitad del equipo de la Roma ahora mismo. Qué bien ahí, qué bien Maicon. Qué buena incorporación, este es uno de ellos. Uno de los de la Roma. ¡Balón por arriba! ¡Vamos! ¡Vamos la pelea! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Lástima! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, abuelonchos! Bien ahí, el intento de asesinato, de cortar ahí los tobillos, parte de Juanfran. Oh, qué lástima. ¡Mira, Naldo! ¡Mira, Naldo! Oh, qué es un motrenco, Naldo, es una especie de... Sí, 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 un tío de estos, un central de estos rápidos, corpulento, que a pesar de lo alto que es el tío y de lo fuerte que es rápido igualmente, con lo cual... Uf, es una carta que yo creo nos va a venir de auténtica maravilla. Qué bien ahí. Salimos con Quinquela. Vamos ahí. Ah, mal balón de Pirlo. Qué extraño que Pirlo dé un pase ahí no muy preciso. Mira qué corte de Naldo, qué buena. Sigue Naldo ahí. ¡Qué grande Naldo! ¡Naldo quiere caldo! Vamos ahí. Naldo quiere caldo. Buen balón de Totti. ¡Qué pase de Totti! ¡Qué jugadita! Vamos, no, es que llegaba Pirlo muy forzado y muy lento Pirlo ahí, claro. Bueno, eso que ha intentado Pirlo es muy difícil, ha intentado ahí sorprender. Corner en cualquier caso, fuerte. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mira, mira Naldo, mira Naldo! ¡Mira Naldo! Naldo quiere caldo. Mira ahí el corte de Juanfran. Juanfran siempre estará ahí, ¿eh? Aunque lleguen Naldos y quienes sean, pero Juanfran siempre va a estar ahí, ¿eh? Siempre va a ser como la referencia del equipo. El buque insignia. El jugador franquicia. ¡Mira Quinquela! ¡Mira Quinquela! ¡Vamos Quinquela! ¡Vamos Quinquela, una jugadita! ¡Quinquela! ¡Totti! ¡Que chute a alguien! ¡No! ¿Pero tú te crees el chute ese de peo que ha hecho? No sé quién ha sido. Di Natale. Di Natale. Di Natale. Bien, Maicon, ¿eh?
Buena recuperación de Maicon. Vamos, que está el equipo jugando bien. Vamos, Quinquela. Un buen maloncito. Que entra el genio, que entra Totti. Vamos. Vamos, equipo. Grande Juanfran. Ah, lástima. Bien el corte de Naldo, una más. Y faltita. Faltita a Naldo. Vamos. Qué bien ahí Di Natale, buena maniobra. Balón para De Rossi. Bien De Rossi también, corpulento, jugador ahí potente. Qué bien De Rossi, qué internada. Qué jugada de Rossi, la mete en la olla. Pero tío, no ha ido ni a Quinquela ni a Totti. A ninguno de los dos ha ido ese balón. Vamos, hombre. Quedamos 0-0, hemos tenido algunas ocasiones como para marcar el primero. Bien, Totti, buena recuperación. ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! Vamos, hombre, que estamos en la Coponcha. Copa navideña en el asilo. ¡Bien ahí! ¡Bien, De Rossi! ¡De Rossi! ¡Oh! Bueno, está haciendo un partidazo De Rossi, ¿eh? Los dos debutantes. Bueno, también está debutando Maicon en el equipo. Pero sobre todo De Rossi. ¡Qué buena! Ah, lástima. De Rossi y Naldo están haciendo un partido increíble de momento, ¿eh? Vaya dos incorporaciones al equipo, ¿eh? Vamos, Quinquela, que tú llegas. ¡Qué bonito Quinquela! ¡Lástima! Pero ha llegado a salvarla. ¡Vamos, Pirlo! ¡Vamos, maestro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de los abolonchos! ¡Qué golazo! ¿Di Natale? ¿Quién ha sido? Di Natale, creo, ¿no? ¡Qué golazo, tío! Ahí, ahí, el Toto Di Natale. ¡Qué grandes! ¡Qué golazo! Bueno, perfecto, ¿eh? No sé para qué pide pausa porque falta un minuto para llegar al descanso. Tampoco te vaya de un minuto, ¿no? Pero bueno. ¡Naldo quiere caldo! ¡Caldo! ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldo y lentejas! ¡Platos arriba! ¡Llegan los garbanzos! También se puede hacer una modificación. ¡Platos arriba! ¡Naldo quiere caldo! ¿Ha hecho un cambio? ¿En serio? Eso es un castigo del entrenador, ¿eh? Por... Bastante castigo tienen ya con los abolonchos ahí jugándoles así. Qué bien. Ah, lástima, pérdida por Totti. ¡Qué bien, Naldo! ¿Cuántos... Decidme una cosa. ¿Cuántos balones ha cortado en la primera mitad Naldo, tío? 500. Entre 500 y 1000. Mira ahí Di Natale. Mira el Toto. ¡Qué bien el Toto Di Natale! Lástima, va. Bueno, córner. Córner ahí, la bota Pirlo, el maestro. ¡Oh, Naldo! ¿Quién era? No, era Ashley Cole. Bueno, gran primera mitad del equipo, miren las estadísticas, ¿eh? Vamos, que estamos aquí en la Copa, que nos va a dejar un buen regalito Papá Noel. En forma de enfermeras guapas. Bueno, hacemos algún... No, de momento, bueno. Sí, quizá voy a quitar a Di Natale y voy a meter a... Al guaje. Sí, por tener un poquito de refresco arriba. A Quinquela le seguimos dando minutos, que no se enfade, Cristian Quinquela, ¿eh? Bueno, vamos a ver si ganamos este partido. Ah, una cosa importante, tened en cuenta que aquí no hay empate. Es decir, si empatásemos el partido, es prórroga. Cuidado, ¿eh? Que eso no lo habíais tenido en cuenta muchos de vosotros. ¡Mira qué balón! ¡Mira qué balón! ¡Vamos! ¡Vamos, guaje! Se ha desconectado porque ya venía el gol. Bueno, pues seguimos avanzando, ¿eh? Vamos. ¡Vamos, abuelonchos! ¡Abuelonchos! ¡Fútbol Club! ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Platos arriba! ¡Naldo quiere caldo! Bien, perfecto. Vamos a hacer otro. Misma alineación. Ah, no tiene contratos. ¿Quién? Ashley Cole. Bueno, le... A ver, ¿quién tenemos? Sí, bueno, ¿qué laterales zurdos tenemos en el equipo?
Bueno, este evidentemente no es abueloncho. Tenemos a Fernando Navarro, tenemos a Rasbin Rat. Estos son nuestros dos abuelonchos, ¿eh? Navarro y Rat. Pues entonces sí, vamos a tener que renovar a Ashley Cole. El año pasado teníamos también a Patrice Evra, os acordaréis, ¿eh? Teníamos a Patrice Evra. Pero bueno, de momento le vamos a poner un contrato de estos. Como nos han dado un montón, vamos a poner uno pequeño. De estos de 13. ¿Vale? Ya está ahí, listo. Lo bueno que como el partido no ha sido completo, prácticamente no ha habido desgaste en la forma física de los jugadores, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, segunda ronda. ¡Vamos! Cuartos de final. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, abuelonchos! Aquí la copa, la copa. La copa del asilo. Vamos, hombre, vamos. Bueno, buen partido en general de todos, ¿eh? Buen partido de... Sobre todo de los dos debutantes. Muy impresionante el debut, tanto de Naldo como de Daniele De Rossi. Y luego, bueno, también Maicon cumpliendo. Bueno, ha estado muy bien. Todo el equipo ha estado bien. Todo el equipo ha estado a muy buen nivel, ¿eh? Todo el equipo ha estado en general a buen nivel. Bueno, esto ya es un rival más serio, ¿eh? 82 de química. O sea, 82 de media. 100 de química. Peligro sobre todo las bandas. Allí arriba, por ejemplo, tenemos a la derecha a Theo Walcott. Y no sé, es un equipo que parece bastante rápido. De hecho, tiene 5-2-3. La misma formación que nosotros. Si no he visto mal, tenía 5-2-3. Bueno, vamos a ver. Yo creo que este puede ser un partido más duro, ¿eh? Pero hay que ir a por todas. ¡Vamos, abuelonchos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Venga! ¡Vamos a jugar! Que sepan quiénes somos. Vamos a intentar tener sobre todo la pelota, arriesgar muy poco las pérdidas. Y si perdemos balones, que sea en esta zona del campo, ¿vale? Que no perdamos el balón en la salida, porque entonces nos pueden pillar a la contra y eso sí que es un problema. Fíjate ya que no nos han pillado a la contra, sino que ha sido una pérdida en zona de ellos. Y fíjate ya dónde se han metido. Bien, buen corte, buen corte, buen corte de Juanfran. ¡Genio! Ah, tienes Schneiderlin también. ¡Hostia! Vaya remate. ¡Oh, cuidado! ¡Qué paradita! ¡Qué parada! ¡Salimos! ¡Vamos, Totti! ¡Qué control con el pecho! ¡Qué corte, qué corte! ¡No, ay no, Quinquela! ¡Vamos! ¡Oh, el partido ha empezado loco! ¡Pero me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos, Totti! ¡Oh, vamos! ¿Cómo ha empezado el partido, eh? Madre mía, ¿cómo ha empezado el partido? ¡Qué bonito ha empezado! Cuidado que se quiere ir con Cío. ¡Walcott! ¡Ahí ese empujón de veterano! ¡Walcott! ¡Aprende! ¡Aprende de la guerra sucia de Ashley Cole! ¡Ahí, balón a... pero qué pase es ese, Ashley! Bien, ahí la ayuda defensiva. ¡Qué ayuda defensiva, eh! ¡Qué ayuda defensiva! Di Natale, ¿dónde estás? Tomándote ya las uvas. Las uvas son la semana que viene, hombre. Cortamos. Naldo ha cortado ahí un balón. Impresionante lo de Naldo, ¿eh? Impresionante lo de Naldo. Ah, mal balón ese. Pero bueno, llega Ashley. Va, 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 va. Me gusta cómo hemos empezado. Me gusta. ¿Qué ha pasado ahí? Ashley. Venga, tocamos. Vamos a mantener el plan de partido que hemos dicho. ¿Qué pasa ahí? Tarjeta como una casa, ¿eh? De verdad. Ahora vamos a aguantar, vamos a sacar el largo. Vamos a buscar al Toto Di Natale en aquella banda. Buen balón, muy buen balón, perfecto al sitio. Devolvemos a Di Natale. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué pases ese Ashley Cole, de verdad! Ni que fueses patapalo. Hombre, hoy debería jugar algún minuto patapalo, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es este lag? ¿Qué es este lag? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Vamos a darle la pausa porque esto no... Esto no es normal. Nos quieren echar aquí. Nos quieren echar a gorrazos de la copa. De verdad. Lamentable. Voy a hacer ya que estoy aquí una modificación. Voy a decirle a Quinquela que tire desmarques en profundo. Y ya está. A ver si puede ser que no nos hagan mucha trampa.
Vale, ya está puesto bien esto. Mira, mira el desmarque, precisamente. ¡Mira, Totti para Quinquela! ¡Ah, qué lástima! Pensaba que ahí se la dejaba muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, equipo. Vamos, abuelonchos. Caldonchos, Mira a Quinquela, qué bien se la ha visto. Qué bien ahí, Quinquela. Qué intuición. Qué trabajo. Qué buena. ¡Ah! Nada, nada. Este se piensa que está jugando contra los juveniles. No, amigo, no. Podríamos haber sido juveniles ya 17 veces en nuestra vida. De los años que tenemos. Venga, llegamos, llegamos, Ashley. Bien, ahí. Uf, ojalá no metamos la pierna en ninguna, que nos pitan un penalti, pero vamos, con soplarle en la oreja al rival. Bien, Maicon ahí. Buena, buena. Mira, Quinquela. Eso es lo que yo quería. Esos desmarques. Esos desmarques. Vamos, Quinquela. Vamos, Quinquela. ¡Alaya, Quinquela! ¡Hostia, qué control de Totti! ¿Otra vez esta mierda? Pero, tío, ¿esto qué es? Esto es una puta vergüenza, ¿eh? Esto es una puta vergüenza. ¿Pero tú te puedes creer esto, tío? Bien ahí el corte, como a cámara lenta, ¿eh? Como lo hemos visto, ¿eh? Joder, qué conexión tiene que tener este, ¿eh? Venga, bien, Naldo. Ah, pero la seguridad que está dando Naldo ahí atrás es increíble, ¿eh? Bien, buena jugada. Uf, cuidado, esa pérdida no. Eso es lo que no podemos permitirnos. ¡Qué grande Bartagli! Llegamos al cruce, perfecto. Juanfran, ¿cómo ha llegado ahí al cruce? ¡Qué defensa! ¡Qué defensa tener! Pero cuidado ahí, de verdad, ¿eh? ¿Se le va? No se le va, cuidado. Fuerte tuya, portero. Bien, seguro, vamos. Salimos por la banda. Vamos, Quinquela. Vamos, Quinquela, a los turrones. Te ha faltado ahí esa puntita de velocidad de los turrones. La comió Quinquela. Otra vez esto. Pero a esta gente, tío, ¿por qué no la echan del planeta Tierra? Del planeta Tierra, ¿no? No del FIFA. Del planeta Tierra. ¿Por qué no los echan del planeta Tierra a esta gente, tío? Pues tú te crees el tío. El lag que tiene. Encima en momentos puntuales, que no es que digan, no, es que va. No, no, es que cuando menos te lo esperas se ralentiza. Vamos. Venga, arriba, buen balón para el Toto, no va a llegar. No va a llegar, no. Macho, ¿qué pasa con comer tanto turrón? De verdad. ¡Oh! Vamos. ¡Qué trabajo! Y me pita falta, y me pita falta. No me amenaces, que te mandamos a tu casa a toda la mafia italiana, ¿eh? Con la cantidad de italianos que hay en el campo como para meterte con ellos. ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tarjeta ya! ¡Tarjeta! Esta la colgamos en la olla, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh, casi la peina ahí, Totti! Bien, Pirlo. Otra vez se ralentiza esto, tío. Este tío es un sinvergüenza, ¿eh? Venga, vamos, vamos. A ver. Además es que eso, o sea, cada ciertos minutos es cuando pasa esto. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! No, pero el pase ha sido malísimo. Mandanda. Este es buen portero, tiene buena puntuación. Pero... mira, mira, mira Di Natale cómo trabaja. Venga, jugamos. ¡Cómo las aguanta! ¡Cómo las aguanta todas! ¿Cómo ha aguantado las tarascadas Totti, eh? Vamos, vamos, vamos. Mira, Juanfran, ¿qué te crees? ¿Que le vas a ganar la carrera? Imposible. Imposible ganarle una carrera ya a Juanfran, hombre.
Uf, tío, estamos dominando, pero el puñetero lag ese que hay de vez en cuando no me está gustando nada, ¿eh? Vamos a hacer el mismo cambio de antes, metemos al Guajevilla. Venga. Bueno, empate a cero. Tened en cuenta lo que os he dicho. Si esto llega así al final de los 90 minutos, hay prórroga. Y si al final de la prórroga hay empate, hay penaltis. No, mal balón. No estamos tampoco cómodos del todo nosotros por eso, ¿eh? O sea, todavía no. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Anticipación! Venga, Totti. Buen balón para Quinquela. ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡Ahora se ralentiza, tío! ¡Esto es una vergüenza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Totti! ¡Totti! No, no, no me ha dado, no me ha dado tiempo a cambiar de jugador, tío. ¡Joder! No me ha dado tiempo a cambiar de jugador. Oye, tío, esto es vergonzoso, ¿eh? Venga, va. Caras ha puesto bien el partido. Ahora ya, claro, me la quitan. ¡Mira qué bien, Pirlo! Vamos. Bien, Guaje. Devolvemos ahí. Fuera de juego de Arlicor. Vamos, 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 vamos. ¿Se la quito? No. Vamos, equipo. No hay que desanimarse. Venga, va, Totti. Recuperación, perfecto. Lástima, hemos querido jugar rápido. Buena pelea de Quinquela. Buena pelea de Quinquela. Bien ahí la recuperación. Bien equipo. Bien equipo. Bien equipo. Vamos. Habrá que hacer algún cambio también, ¿eh? Cuando se pasen unos minutos habrá que... Mira, ahora está ralentizado otra vez. Esto es que este tío tiene una conexión tan tremendamente mala que de vez en cuando le pasa esto. Venga, buen balón, buena apertura. Buena apertura. Recortamos, ¿eh? Recorte. Ahora para adentro. ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Pirlo! Ah, va, va, va. Lo que pasa es que el problema es que tengo la sensación de que cada vez ocurre con más frecuencia el problema que tiene este hombre. No sé esto. No sé esto lo que es. ¡Qué bien, Pirlo! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Guaje! ¡Mira, mira para Totti! ¡Totti! ¡Penalti! Bueno, no. Ahora no, no. ¡Quinquela! ¡Quinquela! ¡Golazo de Quinquela! ¡Hostia, qué grande! Digo el hombre del partido porque está teniendo muchísimo peligro Quinquela cada vez que la está cogiendo ahí. Está teniendo un peligro monumental. Vamos, 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 Jonathan. ¡Te meto gol desde aquí con Totti! No, pero córner, va a ser córner. Solo un genio como Totti puede pegar un pelotazo desde Cuenca y que sea córner. Un tiro que era una mierda. Vamos, 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 equipo. ¡Vamos, abuelonchos! ¡Vamos! ¡Pelea, pelea, pelea! Buena. No. Qué tortura, ¿eh? Venga, va. Menos mal que ya vamos también con la tranquilidad de ir 1-0. Y esto pues siempre, esto siempre anima. La pide Totti, ¿eh? ¡Qué bonita! ¡Qué jugada! ¡Hostia! ¡Qué jugada! ¡Qué pase que solo ha podido ver Totti, ¿eh? Solo Totti ve ese pase. Cuidado ahí. Cuidado con Remy. Nada, nada. Este tío es muy malo. Lo que pasa es que con el lag que tiene nos está creando problemas, ¿eh? En algunos momentos. Falta. Ah, sigan, sigan. No pasa nada. Seguimos, seguimos. Vamos, Quinquela. Toma. Eso de regalo de Navidad. Cortesía de la sido. Encima no te pida ni falta. Vamos, 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 vamos. Vamos, que no han pitado falta. Oh, demasiado largo. Presión. Quinquela. Qué pelea de Quinquela ahí, ¿eh? Cayó, cayó. Uf, está el partido por eso todavía tenso, ¿eh? Porque solamente un gol de diferencia. Si marcan un gol nos vamos a la prórroga. O sea que aquí hay que... Aquí hay que trabajar mucho todavía, ¿eh? Joder, tío, de verdad. Este hombre...
Y luego lo veis, o sea, que está haciendo pases malísimos, o sea, es bastante malo este tío, pero claro, te pillan una de esas y a ver qué haces. Mira. ¡Bah! ¡Arriba! ¡Ah, puta mierda! Vamos, Pirlo. Bien ahí la pelea del equipo. ¿Cómo pelea el equipo? ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Quinquela! 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 ¡Se va de todo! ¡No me lo puedo creer! ¡Golazo! ¡Merecido! ¡Gol! ¡Qué golazo! Hombre, golazo. El remate de Villa ha sido un remate a puerta vacía, no había portero. Pero la jugada de Quinquela ha sido magnífica, ¿eh? Oye, Quinquela, la verdad que está demostrando que se merece los minutos, ¿eh? Se merece los minutos. Se merece los minutos, Quinquela. Bueno, vamos, vamos. Qué bien. Esto ya. ¡Qué grande Totti! ¡Qué grande Totti! ¡Vamos, genio! ¡Vamos, Totti! Como no la suelte, la pierde. ¡No la pierde! ¡Porque es un genio! ¡Porque es Totti! ¡Hostia! He subestimado a Totti ahí, ¿eh? Luego se va a enfadar conmigo, Totti. He dicho que no llegaba, que, o sea, que se le iban a quitar y mira, mira cómo ha peleado el tío, ¿eh? Joder, es que así jugar es ciencia ficción. Vamos, Quinquela. Va cámara lenta. Vamos, Quinquela. Centra, Quinquela. Va. Bueno, córner, córner. Vamos a ver si marcamos el tercero y sentenciamos ya esto definitivamente. Vaya pelotazo. Bueno, de todas maneras, con 2-0 está bien la cosa, ¿eh? Porque faltan solo ya 10 minutos. O sea que esto tiene buena pinta. Mira Totti cómo pelea. Ah, lástima. El equipo está sobre todo peleando mucho, ¿eh? Mira, mira qué bonita la jugada. Mira qué bonita la jugada. Mira qué bonita la jugada. Ah, que pase. Vamos. Bien, 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 se va, se va, se va, se va, se fue. Sobre todo el equipo lo que me está dando es mucha seguridad en defensa, ¿eh? Y hombre, eso ahí evidentemente la presencia de Naldo tiene algo que decir. ¡A la olla! Venga, por él. ¡Ay, ay, ay, Maicon! Buena pelea, buena pelea. Buena pelea. Mira cómo se ha tirado al suelo y no ha conseguido nada. Venga, jugamos ahí con Villa. Villa para Totti, puede ser un buen pase. ¡Tarjeta roja! Y no ha pitado, ¿no? No ha pitado nada. Esto es una puta vergüenza, tío. Esto es una puta vergüenza. Muere, anda. Esto es una vergüenza, joder. Ya sé que vamos 2-0 y que esto no va a tener repercusión en clasificarnos o no. Pero esto es una vergüenza, ¿eh? ¿Pero eso qué pasa ahí? ¡Pero árbitro! Ya me voy a cabrear, ¿eh? ¡Eso sí, ¿no? ¡Eso sí! ¡Hijo de puta! ¿Pero tú te puedes creer esto, tío? Que nos han pegado dos o tres patadas por detrás ya que no ha pitado ni falta el tío. Vamos, esto es vergonzoso. Nada, 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 nada. Vaya. Vaya, vaya, vaya partidito. Entre el lag y el arbitraje, yo no sé ni cómo es posible que vayamos a ganar esto 2-0. Bueno, sí lo sé, a ver, es que este rival era bastante flojo, pero. Pero esto es increíble, ¿eh? Toma, hombre, que a ver si te puedo dejar otro regalo. Quiero darle otro regalo navideño. Una buena patadita ahí para que. Para que pase bien la Navidad, pero de momento parece que no. Hemos tenido suerte de que este tipo no fuese muy allá, ¿eh? Que por eso habrá pasado la primera ronda este tío, porque si no. O sea, habrá pasado la primera ronda porque con el lag que tiene, pues habrá pillado a alguien y la habrá pasado por encima con el lag. Bueno, va, 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 va. Lo importante es que estamos en semifinales. Estamos en semifinales. Fíjate, jugador del partido, Daniele De Rossi, ¿eh? Daniele De Rossi. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Antes de seguir, vamos a hacer un fichaje que me propuso Enrique Díaz.
quiero ficharlos ya. Vamos a venir aquí a traspasos, mercado transferibles. Me ha propuesto que fichemos a los gemelos Altintop. Y esto me parece una gran propuesta, ¿eh? Jamita, bueno, hay que decir que Jamita Altintop hizo el piscinazo más increíble que yo he visto en mi vida. Buscad, no sé con qué nombre estará en YouTube, pero buscad Altintop piscinazo o algo así. Si buscáis Altintop piscinazo, os vais a pegar una risa. Es increíble. O sea, el tío se tira, es un piscinazo como una casa, pero es que parece que le han pegado un tiro desde la grada. O sea, por favor, buscad ese vídeo, el del piscinazo de Hamid Altintop. Que no sé por cuánto estará. Espero que no sea muy caro. Ah, pues no es nada caro. 500. Joder, qué barato. 4. Bueno. ¿Cuánto vale Altintop? 3,50. 4. Vale. 400 hay un montón. 7, 7, 7. Bueno, pues este mismo. También me proponía a su hermano gemelo, a Jalil. Que también es bastante barato. O sea, en resumen, son cartas morralla. Son cartas un poquito morralla. No, pero hombre, son cartas que por el precio que valen, pues no están nada mal. Bueno, lo guardamos ahí por si algún día nos apetece hacer una doble pareja de gemelos, ¿no? Gemelos Berezutsky y gemelos Altintop. Vaya equipo iba a ser ese. Vaya equipo iba a ser ese. Así que le mandamos un abrazo a Enrique. Me ha propuesto RHD, pero no sé si viene en FIFA. Me ha propuesto a Thierry Henry. Joder, como lo he dicho, anda que vaya francés tengo yo. Thierry Henry, que no está. No está. No está porque ya creo que la temporada pasada lo dejó. Pero digo, bueno, por si acaso vamos a buscar la carta. Me habéis propuesto también, esto sí que puede ser una carta interesante, a Robbie Keane. Robbie Keane, propuesto por Christopher Hernández. Sí que está, evidentemente. A ver si no estuviese muy caro. Por 800. No tiene contratos. Vamos a buscar alguno por 850 que sí tenga contratos. Tampoco. 9. Aquí ya sí. Este. Este puede ser un buen jugador, ¿eh? Buen jugador para el equipo. Bueno, pues un saludo para Christopher. Y me proponía... Esta pareja ya puede ser devastadora, ¿eh? Me proponía Whitaker a Gilardino. Alberto Gilardino. Que yo no sabía que tenía la edad... A ver, espérate. ¿Por qué no viene? Bueno, pues lo dejamos aplazado. Bueno, esto ya lo tacho de aquí. La propuesta de Henry. Gilardino. De momento no está. Bueno, pues vamos a fichar a Carlos Gurpegui, propuesto por Diego Sánchez. Este es un guerrero, ¿eh? Este es un auténtico guerrero también, ¿eh? Gurpegui, sí señor. Mira, pues 400. Sí, señor. 400 monedas. Buena carta por este precio, ¿eh? Muy buena carta por este precio. Hace química con Juanfran también, que es de la misma liga y tal. Bueno, está bastante bien. Así podemos hacer el trío... La trituradora, ¿no? En defensa. El autobús de cuchillas. Juanfran, Gurpegui y Wellington. Bueno, pues un abrazo para Diego. Y vamos a hacer un último fichaje, que lo habéis pedido muchos de vosotros, entre ellos Alan Martínez, pero muchos habéis pedido a Diego Milito. Un clásico, ¿eh? Un clásico del fútbol. Bueno, está baratísimo, está muy barato Diego Milito, ¿eh? Está por 400, ¿eh? Pues este, ahí está. Diego Milito, sí señor.
Ah, también me habéis propuesto muchos de vosotros a Javier Saviola, el conejo. Javier Saviola, que también está muy barato, increíble, ¿eh? Bueno, pues para nosotros esto es perfecto. Vamos a fichar también a Saviola, claro que sí. Sí. Bueno, perfecto, pues ya está. Pues ya está. Muchos fichajes, muy buenos precios. Y ya para redondear todo lo que habíais propuesto y yo tenía apuntado aquí, pues solo faltaría Pierre Huebo y Cani. Todo lo demás está fichado. Así que, perfecto esto, ¿eh? Muy bien. Bueno, estamos en semifinales, ¿eh? Que eso también es importante. Estamos en semifinales. Esto no quiero cambiarlo porque está funcionando. El trío de centrales está funcionando de maravilla. Lo único que podemos intentar cambiar. Pero claro, De Rossi está jugando de maravilla también. Pirlo igual. Aquí lo único que se puede modificar es algo aquí en los extremos. Pero Quinquela está jugando muy bien. Quizá Di Natale está siendo el más flojito de momento del vídeo. Quizá está siendo el jugador más flojo del vídeo de momento. No sé a quién podríamos poner aquí. Bueno, sí sé a quién podríamos poner aquí. ¿Cómo no lo voy a saber? Pasa que se va a romper mucha química. Tampoco tanta. Va a jugar patapalo. Sí. Duriz. Va a jugar patapalo, hombre. Hombre, que se va a jugar patapalo. Eso lo sabéis todos. No, aquí lo que se me está ocurriendo. Pero es que tiene mucha química esto de aquí, porque es que son del mismo equipo. Hazle cólica. Vamos a dejarlo así. No quiero estar en menos de 70 de química, ¿eh? 70 de química está bien. Va a jugar patapalo, madre mía. Tenemos un par de narices, ¿eh? Jugándonos aquí ahora las castañas en semifinales con patapalo de. Patapalo titular. Parece un cántico también, ¿no? Patapalo titular. Vamos, aquí, semifinal. Ahí está, semifinales, ¿eh? ¡Semifinales! Vamos, equipo. ¡Vamos, abuelonchos! ¡Naldo quiere caldo! ¡Caldo! Vamos, equipo, vamos. Bueno, va. Vamos. Mira, mira, mira. Grande Naldo, Grande, 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 grande. Bueno, vamos, vamos, vamos. 77 de media, 100 de química. Este chico probablemente sea bueno jugando, porque no tiene un equipo de cartas demasiado brillantes y sin embargo, fijaos que tiene. Está en semifinales, igual que nosotros. O sea que. Bueno, jugará seguramente bastante bien. 4-3-3. Ofensivo, ¿eh? Ahí si les pillamos a la contra, probablemente les podamos hacer daño porque él seguramente va a incorporar mucha gente al ataque y a ver si nosotros. Yo lo que pido, por favor, que no haya lag. Eso es lo único que pido. Si nos ganan 6-0, que nos ganen 6-0, pero que no haya lag, tío. No haya lag porque esto no puede ser ya. Sí que hay un poquito de lag, ¿eh? Madre mía. Va, va, va. No sé por qué los torneos online, seguramente por el hecho de que hay tantos premios y tal, que te dan monedas y software, y sobres y cosas así, siempre hay. Es lo que os he dicho del draft, de Ultimate Team. Hay una cantidad de gente que juega con lag, que se desconecta, que. Buah, es increíble. Bien, ahí tapando. Salimos, salimos, Pirlo, salimos. Mira a Quinquela. Mira a Quinquela. Mira a Quinquela. Va, nos han ganado ahí por velocidad. Venga, va, va, va. ¡Qué grande, Juanfran! Se ha tirado al suelo ahí, pero vamos, como yo que sé.
Como que está cazando, como que está cazando un león en mitad de la jungla. Ah, lástima. Cuidado, cuidado, cuidado. Llega Juanfran, llega Juanfran, llega Juanfran. Llega Juanfran, Juanfran a tapar. Venga, va, que está Toti arriba solo. Pero que esto es una vergüenza, ¿eh? Que yo insisto que esto es una puñetera vergüenza, ¿eh? Se aprecia, ¿no? Que va un poquito como a trompicones, ¿no? El juego. Claro, aquí el problema, si fuese un partido normal de temporada, pues dice, bueno, pues te... Todavía nos la van a liar. Vamos, salimos de ahí. Es increíble esta gentuza, ¿eh? Venga, Pirlo, vamos, maestro. Vamos, Pirlo. Vamos, Pirlo. A Toti. Perfecto. Devolvemos. ¡Jugamos para Toti! No. O sí. Seguimos, seguimos presionando. Va, va, va. Nuestra, nuestra, nuestra. Este hay que ganarla. Que digo que al ser una copa no me puedo desconectar. Claro. Ser una copa... Bien, Naldo ahí, bien, Naldo. Naldo está haciendo, de momento, creo que no ha cometido ni un error. En todos los partidos que estamos jugando en el vídeo, no ha cometido todavía ni un error Naldo, ¿eh? Aparte del caldo. Ya, eso va aparte, del chistecito del caldo, sí, muy bien también. Mira quién queda el desmarque. Pero muy mal el pase, ¿eh? Muy malo el pase, tío. Bueno, ¿llega Quinquela? ¡Qué grande ha llegado! ¡Qué grande Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡Qué bien la pelea, pero lástima! No hemos llegado a cortar el balón. ¡Bien, Barzagli! ¡Qué corte! Ese corte solamente lo puede hacer un italiano. Si no eres italiano, es imposible que hagas ese corte que ha hecho ahí Barzagli. Lo tiraba ahí al suelo como si fuese ahí. Como si hubiese visto un billete de 50 euros. Como si hubiese visto un billete de 50 euros en el suelo Barzagli. Así se ha tirado por ello. Venga, Toti. No, muy largo. Bien, Maicon. Bien, Maicon. Bien, Maicon. ¡Falta! Ahora sí pitas todo. Ahora este árbitro va a ser de esos que lo pita todo. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos si lo pita todo o no. Uf, qué parada. Qué parada de Buffon, ¿eh? Qué paradita. Vamos, vamos, vamos. ¿Esto qué, jugada ensayada o qué? Jugada ensayada. Otro córner. Va. Bueno, vamos, que estamos en semifinales, ¿eh? Es que no quiero que ahora por un partido así nos vayamos a la calle. Otra vez jugada ensayada. ¡Toma ensayo! ¡Toma ensayo! ¡Toma jugada ensayada! ¡Oh, recuperamos! ¡No! ¿Por qué poco si llegamos a recuperar ahí? ¡Madre mía! Les hacemos un destrozo al contraataque, ¿eh? No llega Quinquela. Va, 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 va. Estamos muy atrás. Estamos muy encerrados atrás. Es normal, porque él está con un 4-3-3, está, como os he dicho, está incorporando mucha gente arriba. Pero nos va a hacer falta gente que pueda contraatacar bien en la segunda mitad, ¿eh? A lo mejor este no es un partido tanto para Toti, ¿eh? Venga, buen balón ahí. Quinquela sí, este sí que es un partido para Quinquela, por ejemplo. Venga, Quinquela. ¡Vamos, Quinquela! ¡Qué bonito lo que ha hecho Quinquela! ¡A la olla! No, pero demasiado fácil para el portero. Vamos, 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 equipo. ¡Vamos, abolonchos! ¡Vamos, equipo! ¡Ven ahí, Pirlo! ¡Vamos! Bien. Que no está apareciendo mucho de momento es Patapalo. Mira, ahí está Patapalo. ¡Ahí está Patapalo! ¡Vamos, Patapalo! ¡Vamos, Gareth! Muere, anda, muere. ¡Patapalo para Quinquela! Para Toti, bueno, tampoco es mala. Pero era mejor Quinquela, tío. Entraba ahí Quinquela desmarcándose de una forma absolutamente magistral. Mira Patapalo cómo trabaja, ¿eh? Y provoca la pérdida, claro que sí. Venga, Quinquela.
jugamos un poquito. Devolvemos para Quinquela. Recupera Ainsworth. No, ahí se ha querido tirar al suelo, pero ya eso, con la edad que tiene Ainsworth, eso ya es demasiado. Cuidado ese balón. Hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar. Venga, va, perfecto. Mira, Ainsworth, tuya. Qué grande, cómo la pelea. Qué bien, Ainsworth. Venga, arriba. Qué cambio de banda para Maicon, ¿eh? Qué cambio de banda de Ainsworth. Venga, va. Oh, qué pérdida esa, qué control, qué lástima. El lag es... no es injugable, pero es muy, muy molesto en este partido, ¿eh? ¡Mira lo que te acaba de hacer Ainsworth! Va. Pff, ahí, por ejemplo, ese balón, tío. Pasa que está en Aldo. ¡Es que está en Aldo! ¡Es que está en Aldo! Que a nadie se le olvide que está en Aldo en el partido, ¿eh? ¡Qué jugador! Bien, Totti allí para Maicon, despegando un poquito el tema, porque esto está... esto está infernal, ¿eh? Esto está infernal. Y yo ahí me he equivocado encima, porque tal y como está esto, no me puedo arriesgar a hacer ese tipo de salidas de balón, ¿eh? ¡Qué mano de Buffon! Arriba. Venga, buena Ainsworth. A Ainsworth. A Ainsworth. ¡Claro! ¡Claro! ¡Mira patapalo cómo corre! ¡Qué grande! ¿Cómo lo ha aguantado? ¡Qué bonito! ¡Ainsworth! ¡Hostia! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Hostia! Que Ainsworth la pedía, ¿eh? La había pedido Ainsworth. ¡Qué jugada de patapalo, ¿eh? Venga, de Rossi recuperando, no. Uf, partido está un poco insufrible por eso, ¿eh? Qué jugada había hecho ahí patapalo, ¿eh? Uf, magistral, magistral. O sea, que estemos en semifinales jugando con... ¡Mira Ainsworth otra vez cómo la pide! ¡Este es el hombre! ¡Este es el hombre! ¡Vamos, patapalo! Está ya muerto, ¿eh? No tiene casi fuerza. ¡Qué grande es! ¡Ah! Oh. ¡Ah! Oh, ¡qué lástima! Que estamos aquí jugando con un tío de 54 de media. Está fundido ya, creo yo, Ainsworth, ¿eh? Fíjate, tiene ya menos de la mitad. Bueno, ha sido un buen intento de Ainsworth, ¿eh? Vamos a meter a Villa. Y voy a meter a Kaká. Por Pirlo. Y diréis, ¿por qué? Porque el partido está más para eso. El partido está mucho más para que llegue alguien en segunda línea. Y claro, en ese sentido Pirlo es un gran conductor de juego. Pero no tiene esa incorporación en segunda línea. Jugador rápido en la conducción como es Kaká. Yo creo que Kaká nos puede dar alguna alternativa más en el juego. Y vaya patada que nos acaban de pegar, tío. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué vergüenza es esta? ¿Qué vergüenza es esta? ¿Ves tú? He dicho yo, digo, veremos a ver si el árbitro lo pita todo. Ahí tienes lo que pita el árbitro, ahí lo tienes. Al principio del partido le hemos soplado en la oreja a un tío y le ha pitado falta, no sé a quién ha sido. Y ahora fíjate. ¡Bien, Naldo! Es un seguro de vida Naldo ahí atrás, ¿eh? ¡Arriba! Vamos, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Mira a Totti cómo corre! ¡Mira a Totti cómo corre! Vamos ahí, Totti, ¿qué le estaré diciendo en la oreja en la carrera? Le estaré diciendo, te voy a matar, te voy a matar. Te voy a rajar el cuello. Estaré diciéndole ahí, Totti, ahí a ese, ¿eh? Madre mía. Venga, va, va, va. Minuto 50 de partido. Uf. Esto va a ser así hasta el final, me parece a mí, ¿eh? Vamos, Villa. Vamos, Guaje. Vamos, Guaje. Vamos, Guaje. Bien. Bien, no. Muy difícil, tal y como está esto, muy difícil. Corte de Maicon, magnífico. Venga, va, esta puede ser buena, esta puede ser buena. ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! Quinquela está llevando muchísimo peligro hoy en el vídeo, ¿eh?
Mira arriba. ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡Cuaje! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de los abuelonchos! ¡Golazo! ¡Qué grandes! ¡Qué golazo! Merecido, merecido, porque estoy hasta las narices del Mindundi este. ¡Qué bien, Villa! La definición de crack. Uf. Bueno, esta ha estado muy bien, Bien ahí. Ahora me vas a pitar falta, que sí. Te diré yo. Te diré yo. Claro que nos pita falta. Claro que nos la pita. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué auténtico sinvergüenza! Puñetero árbitro, tío. ¡Qué sinvergüenza! Mira, buena recuperación ahí de Maicon, Vamos, que puede ser la sentencia, ¡Vamos! ¡Mira, Kaká! ¡Por eso ha entrado! ¡Por eso ha entrado Kaká! ¡Por eso ha entrado! ¡Arriba Villa! ¡Qué balón! ¡Qué lástima! Era buenísima, Era buenísima. Bueno, ahí se ha visto el potencial de Kaká. Mira, mira, Toti. Mira Kaká otra vez. No. Por eso ha entrado Kaká. Por ese tipo de jugadas y de conducciones, que en eso, evidentemente, es un jugador mucho más adecuado que Pirlo. Pirlo hay esas conducciones así, es más difícil que las haga. Cerramos. Bueno, ahora ya es muy sencillo esto. Me refiero, es simplemente cuestión de que no nos marquen gol, evidentemente. Con el 1-0 yo ya me conformo tal y como está esto. Bien, ahí esa recuperación de De Rossi. Otro que está haciendo un debut increíble en el asilo. Qué bien ahí. Qué faltita, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos, Naldo. Fuerte, eso es. Eso es. Jugamos. Ahí. Buena jugadita, ¿eh? Arriba, arriba, arriba. Claro, claro. Qué pase, qué pase. Qué pase para Villa. Igual no llega. Sí llega, sí llega. Que llega. Qué bien. Qué bien el guaje. Qué bien el guaje. Nada. Me he equivocado yo ahí, ¿eh? Tendría que haber insistido más por línea de fondo. Que es muy difícil jugar así, ¿eh? Yo sé que a lo mejor, me refiero, quien haya jugado un partido así de estos que tiene 3 o 4 décimas de segundo de lag, ya sabe a lo que me refiero, que esto es muy complicado. ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! ¡Qué grandes! ¡Qué parada de Buffon, Buffon también, por cierto, hoy providencial, No ha tenido que intervenir mucho, pero cuando lo ha tenido que hacer, magnífico como siempre, Mira arriba. ¡Claro, ahora sí! Ahora sí que puede ser buena esta, Vamos a ver si se incorpora alguien. ¿Qué ha sido eso, Villa? ¿Qué ha sido eso? Vamos, hombre, abuelonchos. Venga, nuestra. Claro que sí. Desmarque de Toti. ¡Qué bonita está la jugada! ¡Golazo! ¡Toti! ¡Grande! ¡Qué grande que es Toti, ¡Qué grande que es Toti! Bueno. Partido sentenciado. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues esto igual lo voy a editar y todo, sí. Lo voy a editar para que nos ahorremos ya el rollo este del lag, ya que está esto 2-0. Bueno, va, minuto 90. Esto lo editaré. No, me han metido un gol, tío. Balón para mí, me va a cagar en todo. No puede ser, Nada, nada, nada. Fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí. Corner, no me lo creo, tío. Vamos, hombre. El puto tramposo este no nos puede empatar el partido. Va. No puede ser. Bien, ahí bloqueado. Fuera. Ahí. Se acabó, se acabó. Pero no pita el árbitro. Pero que llevamos 7 minutos de descuento ya, ¿eh? Ya ha marcado 2. Pero bueno, ¿pero esto qué es, tío? Esto es que es increíble. Esto es que es increíble. Voy a meter aquí a Naldo debajo de palos. Fuera, fuera. Se acabó. Vaya pesado el rival este, tío.
Va. Bueno, lo importante es que hemos ganado el partido, pasamos a la final, llegamos a la final de la Coponcha navideña. Decimos, si gano la copa me dan 2.000 puntos, o sea, 2.000 monedas. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a meter aquí, por ejemplo, Xavi Alonso. Vamos a poner el mejor equipo posible. Vamos a poner a Juanfran de lateral zurdo en este partido. Podría poner aquí, yo que sé, a alguien tipo... ¿Quién podría poner aquí? Alexés, ¿cuánta química tendríamos? 70. No está mal. No está nada mal. De Rossi, Pirlo. Cansancio un poquito en los jugadores, por supuesto. Vamos a meter aquí a... A Joaquín. Vale. Vamos a aplicar un entrenamiento de plantilla. Este mismo que es de 20. Ahí está. Vale, me estoy dando cuenta aquí, claro, está... No encuentras tu rival, me está costando encontrar rival. Pero voy a hacer este pequeño cambio, no me había dado cuenta. Claro, puedo poner a Pirlo. O sea, cambiado de posición con Rossi y tengo muchísima más química. Pero muchísima más química. Por De Rossi con Maicon y además de eso por Pirlo con Villa. Fíjate, 77 de química ahora. Venga, va, 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 va. A ver si encuentra esto rival. Vamos, equipo. ¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Vamos, equipo! Esto le está costando... Claro, me imagino que... Claro, como ahora ya solamente juegas contra gente que también esté clasificada para la final... Esto aquí se puede tirar medio año buscando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldo y lentejas! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! Joder, tío, que llevo aquí 10 minutos esperando a que esto encuentre partido, ¿eh? Claro, como solamente te empareja con alguien que también esté en la final... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! 85 de media, 100 de química. Fijaos arriba lo que tiene este tío. Kun Agüero, Leo Messi, por la banda derecha Arda Turán, centro del campo Fábregas, Iniesta, por la izquierda Sterling. 3-4-3. Defensa de tres formada por Nicolás Otamendi, Gerard Piqué, Marc Bartra y de portero David De Gea. Vaya equipo, tío. Vaya equipo. Vaya equipo. Yo creo que es el mejor equipo quizá contra el que hemos jugado este año en Ultimate Team, ¿eh? Pero ¿sabéis quiénes somos, no? ¡Los Abuelos! ¡Vamos a por el título! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! Vamos. ¿Qué ha pasado ahí? Tarjetón a ese tío. Hombre, estamos en la gran final. Juanfran de lateral zurdo, ¿eh? Qué grande es. Arriba, arriba. Taconazo. De verdad, pues la salió bien. Hostia, es que tiene una calidad increíble arriba este, ¿eh? Bien ahí. Bien Pirlo en la ayuda defensiva. Uf, va a ser duro este partido, ¿eh? Va a ser una grandísima final, creo yo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Y además no hay lag. Que eso también es importante decirlo. Qué paradita, bien, 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 bien. Arriba, arriba que está Totti. Arriba que está Totti. Tuya, Totti. No. Oh, qué pelotazo ahí para Totti. No, no llega, no llega. ¡Oh, el genio! ¡Totti! ¡Golazo! ¡Golazo!
cielos. Lo elevan a los cielos. ¡Tomino! ¡Tú te fresca! ¡Garbanzos! ¡Caldo de lentejas! No me lo puedo creer. ¡Qué gol! ¡Qué pelea! Pero mira la definición. ¡Qué toque! ¡Qué golazo de Totti! ¡Qué golazo de Totti! Maestro total. Maestro. ¡Buah! Madre mía, tío. Se me han saltado las lágrimas y todo de la risa y de verdad, ¡qué golazo! Pelea, o sea, el tío ha peleado mucho, pero es que luego encima la definición ha sido increíble, ¿eh? ¡Ven ahí, Juanfran! ¿No? ¿Quién era? Ah, Mexes. Poh. Madre mía, ¡qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Hostia! Uf, está muy agresivo este tío, ¿eh? El gol la ha tenido que picar. ¡Al palo! ¡No, el rebote! No me lo creo, tío. O sea, tú te lo puedes creer. Va a ser un partido duro, ¿eh? ¿Tú te crees, tío, que el rebote del palo, vamos? Esto es lo que pasa. Además, cuando juegas contra buenos rivales, esto pasa siempre, tío. Encima se te complica todo. Bueno, ya está, hay que seguir. Por lo menos hemos visto que estando concentrados podemos hacer daño también, ¿eh? Jugando. Joder, Juanfran de lateral, ¿eh? Qué grandes. Bien, Juanfran. ¡Qué jugada! ¡No! ¡Se la han quitado entre ellos! ¡No puede ser! ¡Se la han quitado entre ellos! Ven ahí la recuperación. Joder, tío, se lleva este hombre todos los rebotes. Venga, bien. Bien resuelto. Bien resuelto. Vamos, Maicon. Campo por delante para Maicon. Quinquela. Ahí está. ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡Qué bien, Quinquela! ¡Qué jugadita! No, ya no. Tiene mucha, mucha calidad este equipo, ¿eh? Muchísima velocidad también. Va a ser difícil, ¿eh? Bien ahí, defendido. ¿Falta o qué? ¡Le ha pegado un codazo en la boca! ¡Por favor! A Quinquela en profundo. Ah, demasiado fuerte, vamos. Bien ahí, cómo se ha tirado solo arrebañándola. Cómo se arrebañan los platos de sopa. Qué bonita la jugada. Falta. Pero bueno. Bien el trabajo, bien de Rossi. Vamos equipo, vamos a bolonchos. ¡Qué bien jugado! ¡Bien, Maicon! ¡Maicon para Quinquela! ¡Balón por dentro! Falta, falta y falta y tarjeta. ¿O cuántas faltas nos van a hacer hasta que enseñes una? ¡Seña de tarjeta! ¡Cobarde! ¡Cobarde el árbitro! ¡A por él! ¡A por él cuando salga del campo! ¡Uf! Hombre, esto... ¡Uf! 92 de potencia, Naldo. ¿Le pega un pelotazo a Naldo? ¡Naldo quiere caldo! Caldo. Le va a pegar Naldo, ¿eh? ¡El pepinazo del siglo! ¡Vamos, Naldo! Bueno. Vaya tiro. Más vale que las tire otro las faltas porque... Madre mía. Madre mía, Naldo. Vaya primera falta que ha tirado con el equipo. Bien, ahí el trabajo de Pirlo. Atento. Bien, Naldo. Bien, Naldo, resolviendo ahí la jugada. Cuidado, uf. Cuidado que esté Messi, ¿eh? Cuidado que este Messi, este... ¡Mira, mira cómo se le hemos quitado a Messi! ¡Qué bien ahí! ¡Arriba! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡La pide Totti, la pide Totti! ¿Penalti? Nada, nada, penalti, digo yo. ¡Qué iluso soy! Ese por lo pronto ha muerto. ¡Grandes! ¡Qué bien jugado! ¡Ah, buena, buena, buena! ¿Barzagli qué hace ahí? ¡De Rossi! ¡Qué jugada! ¡Qué pase era! Vamos, vamos, vamos. Hay que seguir. ¡Oh, cuidado! A ver si llega Naldo. ¡Claro que llega! Me pita falta. No me lo creo. No me lo puedo creer. Vale, ya está. ¡Qué lástima! Bueno, por lo menos hemos evitado la situación, ¿eh?
ponga a Hinaldo debajo de. Bajo de palos. Venga, bien, 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 bien. Venga, va, que se estire el equipo un poco. Estamos ahí todos atrás en la cueva, metidos. Va. Buena. Venga. Jugándola, jugándola. Eso es. Bien, 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 bien. Joder, qué balón ese, ¿eh? Buena anticipación. ¡Quinquela! ¡Eh! Tarjeta también, ¿no? Está diciéndole de Rossi que qué es esto. ¡Cuesto qui è! ¡Cuesto qui è! ¡Figlio de puta! Va, buscando a Naldo de cabeza. Que la peine y segunda jugada. ¡Bien, Naldo! Uf, qué jugador, ¿eh? ¡Mira abajo! ¡Bah, me la han visto! ¡Oh, qué buena era, ¿eh? ¡Oh, qué ha pasado ahí! ¡Vamos, llega Naldo! ¡Cómo se la ha jugado! ¡Cómo se la ha jugado! ¡Qué grande! ¡Qué grande! El todo por el todo. ¡Vamos, que estamos en la final! ¡Vamos, Guaje! ¡Grande la pelea! ¡Cómo está peleando todo el equipo, eh! ¡Todo el equipo, eh! ¡Del primero al último! ¡Está peleando todo el equipo muchísimo, eh! ¡Qué bien! ¡Otra vez pelea! ¡Qué pelea! ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y amarilla quién? A Mexés. A la olla que está Toti. Venga, un buen balón ahí. ¡Ah, oh, qué lástima! ¿Qué ha pasado ahí? Seguimos, seguimos. ¡Bien, Mexés! Están muy, muy rápidos, eh. Bueno, va, 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 va. Uf, muy buena la final de momento, ¿eh? Muy intensa, muy intensa. Hemos tenido control de la pelota. No me atrevo a quitar los 5 defensas ahora mismo porque estoy viendo que como quitemos un defensa igual nos causan problemas, ¿eh? Tienen mucha velocidad arriba y quitar un defensa podría ser peligroso, bastante peligroso. Bien ahí. Bien, Pirlo, bien, Pirlo. Pero fíjate cómo van los tíos rápido al cruce, ¿eh? O sea, es... Bien, Quinquela, qué buen cambio de banda. Bien, Pirlo ahí. Mira, Pirlo, mira, Pirlo. ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Pero una tarjeta como una casa! ¡Pero tú has visto ese agarrón! No me puedo creer que no sea amarilla eso. ¡Pero qué puñetera vergüenza es esta! La cuelga, Pirlo, la cuelga, Pirlo. La cuelga, Pirlo. Esto es una vergüenza, tío. Esto es vergonzoso. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Venga, la olla allí. Peinamos. Buah. Buf. Maldito hijo de puta. Vamos, hombre, vamos. ¡Vamos, equipo, va! ¡Vamos! Ridículo, tío, es ridículo. Es ridículo, es ridículo, tío. Es ridículo. La tarjeta que no le han enseñado a ese tío. Bueno, se van a acabar las tonterías ya. Plantilla, Villa, Totti... Mexés tiene María, lo voy a cambiar. Voy a meter a... Voy a meter a Jones y voy a meter a Joaquín. Voy a meter a Joaquín. Vamos ahí, el arte de Cádiz. A salir ahí Joaquín con unos chipirones ahí colgados en la talega. ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga. Grande el equipo. Mira, mira, mira. La pide ya Joaquín, ¿eh? ¡Vamos, Joaquín!
Venga, buena recuperación y falta. ¡Falta! Pero árbitro, una pregunta. ¡Hijo de puta! ¿Cuándo amarilla? ¿Cuándo? ¡De verdad! Venga, la hoy otra vez. Venga, peinamos y segunda jugada. Nah, esto no nos está funcionando, ¿eh? Venga, agresivo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Chutamos! ¡Golazo! 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 ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Grandes! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Domino! ¡Toto y Brisca! Gol de Maicon. ¡Buah! ¡Qué golazo! ¡Qué debut de Maicon, eh! ¡Buah! ¡Qué tres debutantes hoy en el vídeo, eh! ¡Buena, buena, Juanfran! ¡Grande, Juanfran! Venga, jugamos, jugamos. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo? ¡Oh, qué mal el tiro de Gravilla, ¿no? ¡Ah, oh, qué lástima! Creo que era Villa. A lo mejor era Kaká. Vamos, 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 jugamos. ¡Abajo! ¡Abajo, Joaquín! ¡Que para eso ha entrado! ¡Para eso ha entrado! ¡Para ponérsela a Totti! ¡Vamos, Totti! ¡Qué salto de Totti! No ha llegado, pero casi rompe el techo. ¡Bien el equipo trabajando! ¡Ah, Pirlo! Ahí no se puede perder la pelota. ¡Qué parada! Fuera de juego, ¿no? Fuera de juego. Mira allí cómo está de solito el Guaje Villa. Para ti va, Guaje. ¡Grande! Venga, jugando, jugando. Bien, Pirlo. ¡Bien, Totti! ¡Qué jugada! ¡Puede ser buena! ¡A la olla! ¡Hostia, qué pelotazo de quién ha sido eso! Jermaine Jones. De Rossi, de Rossi. Uf. Venga, hombre, que hay 2000 monedas en juego. No. Qué mierda, tío. Es que tiene muy buenos jugadores, joder. Vamos, equipo, vamos. Ah. No sé si meter a Duriz. Y si meto a Duriz, ¿a quién quito? Es que claro, tengo que quitar a Totti. Pero voy a meter a Duriz. Es que Totti está cansado. Necesitamos además una referencia, un tío que por arriba nos pueda ganar una pelota o ya está. Es así. Grandísimo partido de Totti. ¡Qué golazo ha metido! ¡Qué golazo ha metido Totti! ¡Qué golazo ha metido Totti! ¡Qué grande! Venga, va, jugamos, jugamos. ¡Vamos, Joaquín! ¡Qué lástima eso! ¡Buah! ¡Qué grande! No sé quién ha sido, pero qué grande. Igual ha sido Maicon, ¿eh? ¡Oh, casi gana Duriz! Es muy difícil, tío, muy difícil. ¡Qué lástima! Va a ser una lástima, ¿eh? ¡Ah, vamos a caer en la final! ¡Qué lástima! Voy a poner otra ofensiva, ¡qué lástima, tío! Es muy difícil, teníamos que hacerlo muy bien y él, claro, tampoco hacerlo bien, porque no basta solo con hacerlo bien nosotros, ¿eh? Ahora ya está el equipo muy cansado, él tiene jugadores muy, muy rápidos arriba y nos van a hacer mucho daño, ¿eh? Pero bueno, está siendo una gran final, ¿eh? Me está gustando mucho el partido, ¿eh? Falta... Y luego yo no lo entiendo. ¡Quita ya, hombre! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Qué grande, Duriz! ¡Vamos, Duriz! ¡Aún hay opciones! ¡Duriz! ¡Golazo! ¡Vamos! 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 Yo ya daba esto casi por perdido, ¿eh?
Bien, Naldo, bien, Naldo, bien, Naldo. Buah, qué jugada, ¿eh? Tío, ahí no podemos perder esos balones, joder. Bien, portero, bien salido el portero. Qué parada de Buffon, ¿eh? Qué parada de Buffon. Vamos a ver si llegamos vivos al final, por favor. Bien, Buffon ahí. Venga, va, que se estire el equipo. Arriba todo el mundo. Venga, buscando a Duriz. Buscando a Duriz. Hay que la pueda ganar por arriba, que para eso ha entrado. Ah, lástima, la ha ganado, pero... Ah, no ha sido suficiente para enviar la banda. Que es lo que yo quería. Nada, nada, nada. A piscinazo como una casa. Llega Villa, no llega Villa. Bien ahí, buena recuperación. Bien jugado. Joder, tío, qué mala suerte ahí también, ¿eh? La puta. Joder. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, Maicon! ¡A Joaquín! ¡Qué grande, Joaquín! ¡Vamos, que está Duriz, eh! ¡A la olla que está Duriz! ¡No, Joaquín, ese centro ahora no! Todos al ataque ya, claro. El tío perdiendo tiempo. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve, amigo? Mira, Joaquín la ha ganado. Podemos tener la última, ¿eh? ¡Podemos tener la última! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Llega, llega, llega! ¡Que no salga, que no salga! ¡No! ¡Pero deja jugar! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! ¡Qué gran partido ha hecho el equipo, eh! ¡Qué gran partido ha hecho el equipo por eso! Pero bueno, joder, estábamos jugando contra un tío que tenía cartas... Que nos den a nosotros este equipo, ¿no? Bueno, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Ha estado muy bien la final. Una lástima no haberla podido ganar. Ha sido un gran final de Copa, ¿eh? Ha sido un grandísimo final de Copa. Bueno, ya está. Yo el torneo este ya lo había ganado. El torneo este que no tiene requisitos de entrada, ¿vale? Y bueno, te dan un sobrecillo. Te dan un sobre oro. Y bueno, pues está bien. Bueno, las 2.000 monedas tampoco son mucho realmente. Pero oye, era aquí por la gracia de ganar el torneo. Y oye... Por lo menos la gran final... Mira, mira qué gol de Totti, ¿eh? Es que ha sido... Mira el toque. ¡Pa! ¡Qué definición! ¡Qué maestro es! ¡Qué maestro es! Y nos ha salido bien el cambio de Aduriz. Nos ha faltado... Ese puntito ahí al final de suerte también. De, vale, ya está. Hemos perdido la final. No pasa nada. Ha estado muy bien el vídeo. Me he divertido mucho, ¿eh? Además, esta que es la semana, como digo, de Navidad. Pues creo que ha sido un vídeo muy divertido aquí para el canal, para los abuelonchos. Y bueno, pues nada. Pues la semana que viene... Ya será el primer vídeo de los abuelonchos en el año 2016, ¿eh? A ver si el año nuevo mantiene la buena racha que estamos teniendo. Ya, por supuesto, la semana que viene jugaremos en la liga, en la temporada, ¿vale? Buscando el ascenso a sexta división. Pero bueno, hoy quería hacer algo distinto. Como he dicho, pues esta copa creo que ha estado muy bien, ha estado divertida. Y nada, pues ya está. Que lo dejamos aquí, que muchas gracias como siempre por estar ahí. Que espero que os hayáis divertido, que comáis muchos turrones, muchos mantecaos, ¿eh? Muchos polvorones ahí a pasarlo bien con la familia, por supuesto. A jugar también. Y nada, nos seguimos viendo por aquí por el canal, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande, a cuidarse. Hasta luego.